Vamos ahora a otra comunicación telefónica. Primero estábamos hablando con Josecito Berardi, el príncipe del acordeón. Y ahora vamos a hablar con Elizabeth Caudana de Punta del Agua porque nos va a contar cómo se viene desarrollando todo esto de la novena y fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua. Primero, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están toda la audiencia y a vos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien y muy contenta cómo se viene desarrollando la novena a Nuestra Señora del Rosario. Del 28 de septiembre que empezamos y hasta este viernes 7 de octubre, Elizabeth. Exactamente, son 9 noches de novena que empezó el 28 con la intronización de la Virgen Patrona y también con la misa de sanación de los enfermos de cuerpo y de alma. Hacemos una pausa ahí, pero contame cómo fue la recepción de las misas de sanación, porque acá son multitudinarias, podemos decir, en Hernando. ¿Esta es la primera vez que se hace o ya la habían tenido en Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua? Contame, Elizabeth, ¿es la primera vez o ya habían hecho? Desde hace varios años se viene haciendo la misa de sanación, pero durante la novena. Este año se ha colocado la misa de sanación el primer día, se celebró con el día de la entronización. Entonces vino muchísima gente, fue una ceremonia muy, muy especial, porque desde la entronización, que es una ceremonia muy particular, muy emotiva, donde participan todos los niños, haciéndole la guardia de la vela a las vírgenes. Bueno, la entronización entra por el pasillo la Virgen Patrona, que es la más chiquitita, la patrona, y después los niños también les regalan flores, se le canta su canción a la Virgen. Y bueno, fue una ceremonia muy, muy especial. Y después empezó la misa de sanación, que es otra parte de la ceremonia, muy, muy, muy emotiva también, muy linda, con mucha paz se vivió, un ambiente de mucha paz. Mucha gente nos visitó y han dejado sus testimonios. Así que fue algo muy vivido, distinto a otros años. Claro. ¿Hasta qué hora fue? Porque suelen ser muy largas las misas de sanación. ¿Cómo se hizo ahí? Porque arrancaron a las 21. No, eran las 22:30 más o menos, ya había terminado. Fue una ceremonia donde se permitió que estuvieran los niños que van a hacer la catequesis este año. Así que fue una ceremonia muy tranquila, muy... Qué lindo. Con mucha paz, los niños han podido participar, los papás, las familias, vino gente de muchos lados también. Entonces fue una ceremonia bien adaptada a lo que es la celebración de toda la novena. Perfecto. Bueno, sigamos. Eso así fue el comienzo. Contame todo lo que hemos tenido ya, porque acá estamos, ya estamos miércoles 5 de octubre, que ustedes trabajan un montón para llegar a esta fecha, Elizabeth. Exactamente. Hay una previa que todos los días uno trabaja, hace desde julio, que uno se pone a planificar, planificar lo que pasa en octubre, y es como que quedan los días muy, muy acotados. Entonces ya dijimos que este año ya vamos a tener que tomar la posta en decir, termina la fiesta y empezar a planificar la otra fiesta del otro año. Este año tuvimos, como todos los años venimos siguiendo el método que tienen de una noche de jueves, que fue 29 de septiembre, para el funeral comunitario. El viernes 30, la unión de las familias, vinieron muchísimas familias. El sábado primero, que fue la jornada de cura brochero, que nos visitaron la agrupación gaucha acá de Punta del Agua, y había un montón de gente, estaban con los gauchos, se vistieron de gaucho, hicieron la entrada a la celebración con el cura brochero, niños vestidos de gaucho de 5 o 6 años. Fue algo muy emotivo y muy lindo. Ya el domingo, bueno, la peregrinación, que vos también la viviste, también, no la cantidad de gente que hubiéramos querido, pero sí, llegaron mucha gente en vehículos. Vino gente en vehículos durante el día a visitarnos,
que es la de peregrinación, ¿no? Sí, sí, después, sí. Después, el lunes, la misa de las instituciones de nuestro pueblo, mucha gente se le dio un presente por estar acá compartiendo con nosotros. Y también, bueno, el día martes, que fue anoche, los niños de catequesis, también que nos visitaron. Y bueno, ya hoy ya tenemos bendición de las llaves del hogar y de los vehículos, que eso ya también viene. Y mañana de noche es algo especial, que lo empezamos a implementar el año pasado, y que es algo que es muy muy lindo, muy emotivo. Es como que le hacemos la previa a la Virgen, que va a cumplir los años el 7 de octubre. Entonces nos juntamos, empieza la misa, la celebración, a las 21 horas, con la misa y la imposición del manto de la Virgen. La Virgen tiene, la Virgen peregrina, la más alta, la Virgen más alta, tiene un manto de hace muchísimos años. Estamos hablando de uno de sus primeros mantos. Entonces está resguardado. Entonces está acá este día para hacer la imposición del manto de la Virgen. Se termina la celebración y pasa la familia o vos, persona solita, y te cubrís con el manto de la Virgen y pedís tu deseo, das la gracia que vos quieras. Es una ceremonia muy, muy especial. Muy especial. Bueno, que se vivencia con todos los chicos de catequesis y con toda la familia del pueblo. Después nos quedamos acá, el que quiere se trae algo para comer, compartimos todo, y a las 12 menos cuarto de la noche ya nos ponemos en el atrio de la iglesia, ahí cantamos y le vamos preparando, y a las 12 de la noche sacamos la Virgen Patrona, lo llevamos al atrio, le cantamos las mañanitas, que vienen los chicos del coro de la parroquia San José de Hernando. Ellos siempre le dan ese toque muy especial, así que le cantamos las mañanitas, nos donaron la torta, así que vamos a repartir torta. Los chicos esperan en ese momento como si fuera un cumpleaños. Claro. Se le brindan todas. Y también le hicieron la canción a la Virgen. ¿Esto le estrenaron el año pasado o fue, si no me equivoco, que le estrenaron? Exactamente, exactamente. Fue una inspiración. Que surgió en el mes de febrero, y vino una persona, una devota, dice, hay que hacer la canción a la Virgen, ¿cómo la hacemos? ¿Quién le busca la letra? ¿Viste cuando empezás a buscar ideas, 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 como pasó con las medallas, como pasó un montón de cosas? Y se lleva el padre y nos dijo, bueno, démoslo a los chicos ahí de la parroquia, y bueno, Nilda y Marcos, ellos le hicieron la letra, le hicieron una zamba, se estrenó el año pasado y pegó mucho, hasta los chicos de catequesis la cantan, les encanta, así que bueno, eso es una canción, algo que nos llega a todos, que está hecha con la oración de la Virgen, ¿no? Y pensada ahí para Punta del Agua, que eso es lo lindo, ¿viste? Cuando tiene el espíritu, sí. Cuando tiene el origen, la etimología, pensado en la localidad, qué hermoso que es eso. Vos sabés que cada año que pasa hay cosas que te llevan a hacer más, a proyectar más, a pensarlo de otra manera. Venimos trayendo muchas tradiciones que se dan en el pueblo, pero viste cómo es, las cosas modernas te llevan a otras cosas. Sí. Así que bueno, este año lo hicimos lo mejor que pudimos hacer dentro del grupo de apoyo que trabajamos acá en la capilla. Ya el año que viene hay otras proyecciones. Viste, es como que te lleva más. La canción para mí fue algo, y para todos nosotros, algo que nos identifica. Sí, señor. Que nos identifica. Muy lindo, muy lindo. Así que ahí está, se concentran 23:45 y se preparan para cantarle el feliz cumpleaños, las mañanitas, y esta canción también. Y ya llegamos el viernes que va a ser para coronar toda esta novena
y también para prepararnos al festejo popular. Yo hablaba hace un rato con José Berardi, el príncipe del acordeón, y le decía que también estaba muy contento el presidente de la comuna, ahí, Daniel Cabrera, porque es la primera vez después de la pandemia donde se vuelve a poner de fiesta el pueblo en su salón comunal, porque si bien ha habido actos y otras actividades, pero eran de público reducido y no para festejar de esta forma que va a ocurrir también el viernes después de todas las actividades religiosas. Exactamente, yo creo que todo tiene que unirse, todo tiene que prepararse para una festividad tan grande de tantos años. Nuestro pueblo tiene 333 años y hay un montón de cosas que vienen a raíz, tenemos costumbres, idiosincrasias particulares, y este es una gran algo característico de las fiestas patronales, terminarlo con un encuentro con todas las personas que quieran compartir, ¿no? Te cuento del viernes 7. Vamos a tener la celebración de la misa a las 16:30 y a las 17:30 la procesión. Estamos viendo si se puede realizar afuera la misa, viendo cómo está el tiempo, cómo se dan toda la parte climática. Sí. Entonces vamos a ver si lo podemos realizar afuera, porque vienen agrupaciones gauchas que nos van a acompañar, que han dicho que quieren acompañar a la Virgen, han prometido las visitas. Así que vamos a ver cómo se nos presenta el tiempo para poderlo preparar y que sea para todos disfrutarlo de una manera distinta a otros años. Claro, sí, acá el pronóstico no se equivoca, siempre y cuando el pronóstico no se equivoque, Elizabeth, que a veces se ha equivocado. Principalmente soleado está anunciando, una máxima que supera los 30 grados, una mínima de 11, o sea que si esto es así como está dicho aquí, teóricamente, por las condiciones climáticas, el tiempo estaría acompañando. Exactamente. Está todo proyectado para hacer una misa afuera, para que todos tengamos de disfrutar la naturaleza, disfrutar del espacio que tiene la capilla, hacerlo de una manera distinta con el altar, las vírgenes, todos los que nos acompañen, para tener un lugar especial para todos los gauchos también, hacer la procesión como siempre tiene el recorrido de las cuadras de siempre, el saludo de los gauchos hacia la Virgen, compartir cosas ahí también, va a haber unas sorpresitas al final. Entonces cada uno va a vivirlo de una manera que tratemos que todos estemos presentes y que podamos disfrutar de esta festividad, ¿no? Todos los años tiene algo especial. Sí, señora. Vos sabés que te quería contar que a veces uno piensa en el tiempo, en las condiciones climáticas, y cuando se hacen estas actividades religiosas de tanta fe, donde une a los feligreses y demás, a mí me pasó que muchos años viajaba a San Vicente, provincia de Santa Fe, donde está Santa Rita, ahí está la capilla, digamos, la más importante que hay en el país, y después está, obviamente, en Casia, donde era ella, en Italia. Pero yo siempre viajaba acá a Santa Fe y se hacía una procesión. Muchos años que viajé, llovía, eran las inclemencias del tiempo, días horribles, y sabés que el momento que había que hacer la peregrinación, la procesión que se hace ahí alrededor de esta iglesia, siempre como que mejoraba el tiempo y era muy emotivo verla salir a la imagen de la santa, porque uno tenía esa sensación de decir el tiempo se acomodaba en ese momento para que se pudiera hacer la procesión. Y suele pasar en estos actos religiosos. No sé si coincidís conmigo, Elizabeth. Exactamente. Bueno, nos pasó el año pasado que hicimos sacarle una foto a la Virgen. Un viento, había viento, bueno, vino el fotógrafo a las 2 de la tarde, voy ese día, el único día que nos quedaba libre, un domingo, y bueno, vinimos un viento por todos lados, ¿qué hacemos con la Virgencita? Afuera de fondo, la iglesia, no había forma de, no paraba el viento, pero la foto tenía que ser afuera de fondo con la iglesia. Y bueno, muy simple, sacábamos la Virgen, la pusimos en un lugar para sacar la foto, cuando la iba a sacar, la enfocaba con la cámara, se paraba el viento, sacaba la foto, volvía a salir. Era impresionante, hasta el fotógrafo decía, pero es increíble esto, decía. Entonces, hay tantas cosas que pasan acá internamente que uno lo ve desde el detrás
no con jóvenes de visita, pero vos lo ves desde el detrás que pasan y son cosas que a uno le llaman la atención y se es tanta la energía que nos da, las bendiciones que nos da la Virgen, y yo creo que ese día va a ser un día espectacular y bueno, está todo proyectado para que lo hagamos afuera en el patio. Así que bueno, así será. Así será. Elizabeth, gracias, todos los éxitos y el viernes, si Dios quiere, voy a ir. Vos sabés que lamento no haberme podido quedar el domingo, que quería quedarme, que receptaban ahí con una bendición también después la misa, pero a mí se me complicaba porque tenía otros compromisos, me vine, pero fue muy emotivo. Y la parte de donde están ustedes, de Punta del Agua, receptando a quienes partimos desde acá. Hace varios años que quería hacer la procesión, siempre se me cruzaba algo, que ya lo conté acá en la radio. Y bueno, este año, ¿sabés qué dije, Elizabeth? No digo nada. Yo pongo el despertador, que siempre suena temprano, y me levanto, miro cómo está todo y voy. Viste que siempre venía diciendo, este año voy a ir, no podía ir. O no, este año voy a ir, no podía ir. Entonces yo no hablaba nada de que iba a ir. Me levanté y fui. 5 horas le pusimos caminando. Así que un éxito rotundo, estas piernas, cómo han resistido. Pero es algo increíble, personas que dicen, yo no sé si voy a aguantar, y llegan, y llegan, y llegan, y dicen, llegué, y es como que uno a veces, uno mismo a veces se hace la idea que no puede llegar, pero es el pensamiento de uno, porque la fuerza que te lleva internamente, la fe que te trae estar acá, te hace llegar y te hace disfrutar del lugar, es así. Es así. Bueno, Elizabeth, le mando un saludo a tu hermana Sandra, que por ahí las confundo. La suelo confundir, digo, Elizabeth, es Sandra. Así que tendría que empezar a llamarlas por el apellido, así si me las confundo no importa, no, pero yo quiero saber con quién estoy hablando. El otro día, acá está Elizabeth, no, soy Sandra yo. Así que bueno, me las vivo confundiendo, ya en algún momento tengo que corregir este error. Tengo que empezar a mirar. Cuando vaya el viernes, se las voy a poner al lado y las voy a mirar detalladamente las diferencias, así no ocurre más esto. Porque yo incluso viajamos a Rosario juntas. Esto no puede ser que las confunda. Sí, hemos compartido un hermoso viaje y una experiencia muy positiva, así que bueno, pero bueno, no te preocupes que es la vida, pero no te preocupes que vos nos ves de cerca las dos y nos distingue quién es una y quién otra. Claro, así que bueno. Sí, tengo que mirarlas de cerca. Buena estrella, Elizabeth, que andes bien. Muchísimas gracias y muchas bendiciones y gracias por estar con nosotras. Bueno, ahí hablamos con Elizabeth Caudana, donde nos comenta todo, de todo lo que se hizo y todo lo que falta de esta novena y fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua, ya que estuvimos hablando de esto y de la canción que se creó aquí en nuestra parroquia San José, la canción a la Virgen, pensada para Punta del Agua. 3, 2...